Yo creo que la conclusión es de que pudimos nosotros el poder compartir tanto con empresas transportistas como con agencias aduanales, con empresas, los departamentos de logísticas de algunas empresas, con Index Juárez, que estuvo aquí con nosotros acompañándonos, su director de comercio exterior y de logística, las ventajas que nos ofrece este cruce. Y las ventajas que nos ofrece este cruce empiezan desde el momento en que tomas este nuevo libramiento en la carretera panamericana y que pues ya nos dimos cuenta todos, ya no nada más fue el mensaje nuestro de que vean el cruce o vean un video. El día de hoy varias empresas transportistas y varias agencias aduanales constataron de primera mano la infraestructura que tenemos en ambos lados de la frontera. Actualmente estamos acá en el lado americano y es una infraestructura de primera. Gracias, gracias Chief Eric Fernández por la invitación. Pero en el lado americano ya tuvimos la visita con el general Cecilio Martínez Arcos y tenemos de igual forma una infraestructura enorme para el comercio internacional, un mejor uso de la capacidad comercial de los puentes existentes en esta región. Creo que en lugar de que estén 6 a 8 horas esperando en cualquiera de los otros tres cruces de la región, aquí tienen tiempos de espera de menos de 1 hora y eso significa también una ventaja competitiva para el transportista, en el sentido de que puede utilizar su equipo mucho más que si solamente lo cruza por alguno de los otros puentes internacionales. No es el mismo uso, aquí se pudiera utilizar hasta 3 veces, vaya.